Amigos, ¿cómo estamos? Pues el día de hoy ya estamos aquí en un nuevo video en el cual les voy a estar relatando una pequeña historia, una pequeña anécdota de vida que yo viví, que les quiero platicar y se las voy a relatar. El día de hoy vinimos a grabar a este lado de por acá, es cerca del río. Creo yo que está bastante bonito, tiene un bonito espacio, tiene un pastito del río. E incluso acaban de llegar unos pequeños amigos aquí, quieren salir en el video. Pero bueno, vamos a estar haciendo aquí el video de la historia que les tengo que contar, que fue algo que me pasó, que fue muy épico, la verdad. Y bueno, vamos a empezar. Les quiero contar la historia del día en que fui a la tercera montaña más alta de todo México. La verdad que fue una excursión bastante entretenida. Toda esta historia que les estoy contando fue situada en febrero del 2018. Hace 2 años ya. Les voy a estar dejando por aquí una foto con mi papá, en la cual fuimos mi papá, su amigo y yo, y tuvimos toda una travesía bastante padre y bastante buena, que quisiera platicarles a ustedes toda esta gran aventura que vivimos en el cerro del Iztaccíhuatl. Unos conocidos nos dijeron que un señor era guía y que subía a gente y las ayudaba a subir al Iztaccíhuatl en todo el recorrido y todo. Y pues así fue como nos contactamos con el señor. Era nuestro guía de montaña. Lo vimos en una parada de la estación del metro. Ahí ya estábamos preparados. Nos dijo que tendríamos que llevar agua, comida, ciertos víveres para ir, y también muy abrigados. Fuimos para allá, teníamos todos nuestros víveres y todo, unas mochilas en serio grandes, y nos pusimos botas, todo. Fue algo muy padre, que el guía era bastante intrépido, la verdad. Entonces él nos llevó. El Iztaccíhuatl está situado entre Puebla y entre la Ciudad de México, entre esos dos. De hecho está muy cerca del Popocatépetl, que es el número 2, el más alto. Pero en fin, fuimos hasta allá, a un lugar que se llama Amecameca, que es la región de la parte de las faldas de el Iztaccíhuatl. Después de ahí es como una pequeña ciudad, en la cual después de ahí partes para ir directamente a las faldas del Iztaccíhuatl. Ahí nos tomamos la foto que les acabo de enseñar. Estábamos muy preparados, nos sentíamos todos poderosos, y la verdad yo sí había estado preparándome y iba a correr durante las tardes, pero aquí en donde yo vivo, la cosa es que lo que más te afecta al subir a una montaña de esa altura es pues la altura, porque pues estás a muchos metros sobre el nivel del mar. Entonces empezamos a subir y todo estaba pues bien, tranquilo, y el recorrido se dividía en 4. Estaba el portillo número 1, el portillo número 2, portillo número 3 y la base. Después de ahí en la base íbamos a descansar, bueno ese era el plan, íbamos a descansar en la base para al día siguiente subir de la base, que es el refugio, hasta las rodillas, y de las rodillas a los pechos, que es la parte más alta del Iztaccíhuatl. Entonces empezamos a subir todos muy animados, muy contentos, pero para suerte de nosotros es que nos empezó a afectar la altura. Para empezar nos encontramos a un amigo, que conocimos ahí, que era de Veracruz y que estaba tratando de subir, y que de hecho ya llevaba varios días ahí acampando para tratar de aclimatarse y así poder seguir. Y pues lo dejamos, ¿no? Él se quedó abajo, nosotros seguimos. Llegamos al primer portillo y pues lo sentíamos así más o menos. El amigo de mi papá estaba pues bien, yo estaba pues bien, se diría, pero mi papá estaba un poquito ya cansado, o sea, dice que se sentía un poquito mal y se estaba acabando toda el agua, a la cual yo le dije que comprara más y no compró más. Pero en fin, entonces seguimos subiendo y en el segundo portillo mi papá ya estaba deshecho. O sea, aquí les voy a dejar unas fotos. La cosa es que mi papá ya estaba así muy cansadón y estaba pues ya muy acostado, porque decía que ya estaba bastante cansado. Pues la altura, que a más altura pues hay menos oxígeno. Pero en eso seguimos, porque el aire estaba bastante frío. Seguimos subiendo y todo estaba bastante chido, pero mi papá sí estaba muy cansado. En el segundo portillo, o sea, a la mitad del camino, ya se había acabado casi el agua. Y pues yo me sentía, no lo voy a mentir, me sentía un poco cansado, pero sí, yo podía seguir caminando. Íbamos caminando, no íbamos ni trotando, y íbamos todo bien ahí subiendo. Y en eso mi papá estaba ya acabándose casi todos los víveres, el agua, lo más indispensable. Pero pasó algo muy feo, que empezó a ganarnos el tiempo. Ya era más de las 6, estaba oscureciendo, pues apenas nos faltaba, íbamos en el segundo, íbamos a llegar al tercero apenas, y el frío se estaba tornando muy fuerte, lo cual fue otro impedimento para que siguiéramos avanzando a la misma velocidad. Pero seguimos, y el guía en serio que nos decía: Vámonos, hay que seguir. Y él seguía, y nosotros estábamos muy cansados, íbamos con una semejante mochila. Seguimos andando, pero mi papá sí estaba muy grave. Recuerdo que hasta cambiamos de mochila porque decía que le dolía. Entonces yo me llevé su mochila, él la mía, porque estaba un poquito más ligera. y seguimos hasta que llegamos a la base. La base ya estaba situada en unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que el problema principal de subir a una montaña así es la altura, porque pues ya el dolor de cabeza en serio era infernal, me dolía bastante, tenía que estar así, literal estaba agachado y caminando porque sentía que si me ponía así erguido, mi cabeza me dolía aún más. Entonces ya el amigo de mi papá y yo pues ya estábamos así como zombies. De hecho yo me sentía como zombie. No piensas en esa altura, como que por la falta de oxígeno tu cerebro ya no, o sea, normalmente vas pensando cosas, por ejemplo, esas flores, esos arbustos. Entonces ya llegamos ahí, en serio que nos sentíamos muy zombies. La única cosa es que queríamos abrir las mochilas y el cierre de la mochila estaba congelado, le jalabas y no podías abrirlo porque estaba congelado. Y pues ya estábamos todos así, el dolor de cabeza era muy fatal, en serio. Hasta que pudimos acostarnos, ya nos acostamos, nos quitamos las botas y todo. Después nos acostamos, ahí ni siquiera había camas, eran unas maderas. Pusimos ahí un sleeping, nos acostamos y tratábamos de dormir. Tratamos porque nos fue casi imposible. Había ratones, los ratones caminaban arriba de ti, pues no podías dormir porque sentías que el oxígeno te faltaba. A mí en lo personal sentía que ya no respiraba. O sea, yo sentí que mi cuerpo ya no quería respirar, entonces yo me tenía que parar y forzarme a respirar. Y después vomité, porque pues no sé, se te revuelve el estómago y no podía dormir hasta que fui a vomitar. Me acosté y aún así no pude dormir y recuerdo que nomás decía que me dolía mi cabeza, que me dolía mi cabeza. Y pues mi abad trataba de animarnos. Pues después de una larga noche de dolor y sufrimiento, creo que ha sido de las noches más largas de mi vida, pues llegó la mañana. Y todo estaba bastante mal, de hecho, porque aún nos dolía bastante la cabeza. Y nuestro guía nos hizo una rica sopa, recuerdo muy bien, con su tanque de gas. Para no hacérselas tan largas, unos dos muchachos que estaban ahí, a su novia del muchacho le dolía el estómago. Y afortunadamente el amigo de mi papá traía la medicina que podía ayudarle a ella, y ellos traían la medicina que podían ayudarnos a nosotros. Nos tomamos media pastilla el amigo de mi papá y media yo, y le dimos una completa a mi papá porque mi papá estaba bastante mal. Y pues fue así que dentro de media hora tuvimos fuerzas y pudimos seguir escalando la última parte que faltaba, que era llegar a las rodillas, y bueno, y de las rodillas a los pechos de la Iztaccíhuatl, mujer dormida, porque parece una mujer dormida. Aquí está la foto. Así es como pudimos concluir la última parte. Se nos quitó un poquito el dolor, comimos chocolates, así de esa manera llegamos a las rodillas. Ya no pudimos llegar a los pechos porque ya también el tiempo era bastante corto y todavía teníamos que bajar y era un buen tramo. Entonces ya después llegamos a las rodillas, nos tomamos unas fotos que aquí le voy a estar dejando. Y pues fue una experiencia bastante única y bastante rara, porque sufrimos, pero a la vez aprendimos a valorar. Ahora estamos, y en esa vez pudimos haber muerto, la verdad. Esa ocasión que fuimos, a una persona pues desgraciadamente murió. Es algo muy feo, pero también es una experiencia muy grata que te lleva a salir a esos lugares. Y pues estar en un lugar muy alto donde se veía todo, absolutamente todo, toda la ciudad, estabas arriba de todo, arriba de las nubes incluso. Fue algo muy padre, una experiencia bastante grata. Y pues espero que les sirva, y cuando alguien de ustedes vaya pues también va a tener una experiencia que contar. Está muy padre ir, la verdad, pero hay que prepararse bastante bien. Entonces los dejo, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña historia que les acabo de narrar, y que si alguno de ustedes va, por favor disfrútelo y prepárense bien y lleve bastante agua, porque sí es bastante cansado. Y bueno, amigos, nos estamos viendo en otro episodio muy pronto. Hasta la próxima.